Una semana más con las botas puestas, un programa en el que la mayoría de ustedes saben que hablamos de historia, cultura de defensa y en torno a un tema que nos proporciona el visionado de una película de eso que llamamos género bélico. Y bueno, respecto a los géneros, ya sabemos que siempre surgen subgéneros. Y hoy ya les vamos adelantando que vamos a hablar de cine bélico y mujeres. Cine bélico y humor. Y cine bélico y submarinos. Bueno, también les adelantamos ya que la mayoría hoy aquí vamos a ser mujeres, que vamos a ver una comedia, intentaremos también poner nosotros un poquito de humor al asunto y que nos hubiera encantado hacer este programa hoy desde un submarino, pero de momento el presupuesto no da para tanto. Así que, bueno, nos conformamos con el plato que tenemos y para sumergirnos más a fondo en el tema de hoy, pues doy paso ya a mi compañero José Manuel Fernández. ¿Qué tal? Muchas gracias, Bensi. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Con las botas puestas. En este caso, que no se nos mojen, porque igual nos entra algo de agua por la parte del submarino de abajo, ¿no? Como ha dicho Bensi, el tema de hoy va no exclusivamente dedicado a la mujer, pero sí como eje principal, ¿no? Y nuestro tema, o nuestro mantra, o nuestro lema, es faldas a bordo, mujeres militares. La mujer se ha incorporado al mundo militar español, como en muchos países, aproximadamente hace unos 30 años, y desde entonces se ha convertido en algo perfectamente habitual, y para ello, pues en este programa que coincide que son todo mujeres, vamos a, excepto el que les habla, por supuesto, vamos a hablar de ese tipo de cine, que es un cine de comedia hilarante, vamos a decir, y comedia ambientada en el mundo militar, ¿no? Uh-huh. Y para ello nos acompañan pues dos personas que están vinculadas, que son mujeres y que están vinculadas al mundo militar, como es Nuria Martínez Monreal. Bienvenido, Nuria. Encantada de estar aquí. Bienvenida. Nuria Martínez Monreal es militar, lleva casi 20 años en Fuerzas Armadas, más de 20 años en Fuerzas Armadas sirviendo, es entrenadora profesional de defensa personal y está destinada en el mando de personal del Ejército de Tierra, concretamente en la unidad de protección frente al acoso. Bienvenida y bueno, pues esperamos que disfrutes en este programa y que no sea la última vez que vengas, sino que quieras repetir, aunque repito, el submarino que dice Bensi a lo mejor hace agua y nos tenemos que mojar los pies. Muchas gracias. También está con nosotros Mónica Marqués Cárdenas, es del Ejército de Tierra y bienvenida, Mónica. Gracias. Mónica lleva casi 15 años, ¿no?, en Fuerzas Armadas, es licenciada en Psicología, y además está destinada en el cuartel general del Ejército de Tierra, concretamente en el gabinete del jefe de Estado Mayor, en lo que sería el departamento, la sección de protocolo. No, no sé sí. Si os he presentado bien. Sí, ¿sí? Perfecto. Perfectamente. El tema es mujeres, en este caso, faldas a bordo, mujeres militares, y van a ver que es absolutamente normal, incluso no es una complementariedad la presencia de mujeres, sino que es algo que da más valor o más fondo de comercio. Ha dicho Bensi, vamos a hablar de una película. Que vamos a ya desvelar qué película vamos a ver, aunque seguro que muchos de nuestros espectadores casi que lo han adivinado, los más cinéfilos, ¿no? Sí. Operación Pacífico, del año 1959, dirigida por Blake Edwards y protagonizada por Cary Grant, Tony Curtis, Dina Merrill y Ewan O'Brien, entre otros actores y actrices, una película que, como decimos, se suele marcar dentro del género bélico, pero también, como adelantábamos, pues también la podemos considerar una comedia, género comedia. Se puede denominar así, subgénero de submarinos también, que también se puede considerar. Y nos va a dar pie para hablar de muchos temas interesantes, como es el de la incorporación de la mujer a las fuerzas armadas. Y también cómo esa presencia de la mujer en las guerras, en el ejército, bueno, en las fuerzas armadas en general, ha sido retratada, mostrada por el cine a lo largo de la historia, que es un reflejo, sí, el cine también de la sociedad, ¿no? Reflejo y es un entretenimiento, y de hecho vamos a ver cómo ha tratado el cine también la figura de la mujer respecto, ¿no?, al género bélico. Y como siempre, pues antes de irnos ya a la película, le vamos a hacer nuestra pregunta trampa, que no se la saben, porque aquí no hay un guión establecido, ni luego para la tertulia. Así que yo voy a preguntar a Mónica, vosotras dos sois militares,
¿Cómo fue el primer día? Ya no por qué, que es la pregunta que te habrán hecho mucho, ¿por qué fue usted ejército? No. ¿Cómo fue el primer día cuando tú entraste en el ejército? Con ese olor de la ropa, de los vestuarios que huele a naftalina, como digo yo, todos desimprensados. ¿Cómo fue ese día? Es verdad que el primer día que llegas a la Academia General Militar, no te crees que te esté pasando a ti. Digo, esto es como en las películas, pero realmente me está pasando a mí, pues como vemos, ¿no? Las voces, las prisas, las carreras. Claro, nada que ver con lo que nosotros veníamos de la universidad, con el mundo civil. Y decía mi amiga, tienes una cara de susto. Digo, a mí esto no se me pasa. A mí esto no se me pasa, ¿eh? Poco a poco, ¿no? Pues sí. Hasta que el solar zaragozano, mi el alma, el temple, recibió. Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Nuria, cómo fue tu primer día? Ese día dijiste, ¿pero qué hago aquí yo? Te preguntaste eso que nos preguntábamos todos, ¿qué hago aquí yo si yo estaba en mi casa tranquilamente? Yo creo que como yo ya lo buscaba y fue algo como elegido, pues para mí fue gran satisfacción haber llegado a ese reto y haberlo conseguido. A pesar de que toda la incertidumbre que te encuentras, ese miedo, que no sabes lo que va a pasar, al final vas palpando día a día ese ambiente y al final consigues y te das cuenta de que eso es lo que realmente quieres, ¿no? Y te identificas, esto era lo que yo buscaba. Lo que tú buscabas, tú igual, ¿no? Sí. Y yo también, así que faltas tú. Y luego orgullo. Te puedes alistar a las fuerzas reservistas. A mí creo que no me aceptan, ¿eh? Bueno, no sé. Yo creo que no paso las pruebas. Hay que tener vocación, yo creo, ¿no? Para entrar en las Fuerzas Armadas. Sí. Corregirme si me equivoco. No. Lo han dicho perfectamente, porque además eso es lo que no se ve en los currículum, eso es lo que no se ve en los estudios que tiene, porque se ve las aptitudes con P. Pero la actitud es la vocación. Entonces, totalmente vocacional. Vocacional. Y a mí me encanta, bueno, no vamos a destripar la película, vamos a verla. Vamos a verla. Pero el que diga que está en el ejército, en la Fuerza Armada, porque está esperando para hacer otra cosa, se está engañándose a sí mismo, ¿eh? A sí mismo. No, y bueno, hablaremos después de ver la película también, pues, de que hasta hace no mucho las mujeres no tenían acceso a las Fuerzas Armadas en España, solo hace 32 años, si me equivoco, desde el 88, ¿no? Y fíjate, y somos el ejército que más mujeres tiene de toda la OTAN. Entonces, un 12%. Pues bueno, o sea, vamos avanzando poco a poco, y es necesaria también la presencia de las mujeres en las Fuerzas Armadas, como en todos los ámbitos de la vida. Y para hablar de estos temas y de todos los que nos va a ofrecer esta estupenda comedia de Blake Edwards, arriba Periscopio, que queremos ver Operación Pacífico. Ya hemos vuelto a este programa semanal en el que hablamos de cine bélico con las botas puestas, y hoy hemos visto una estupenda comedia de Blake Edwards del año 1959, Operación Pacífico. Nos lo hemos pasado muy bien, muy ¿verdad? Muy bien, muy bien. ¿Qué os ha parecido la película? Muy divertida, divertidísima. Con un toque cómico preciosa, vamos, me ha encantado. La verdad es que es una película muy fresca, ¿eh? Aparte de que hay mucha agua, pero sí, que muy fresca, porque es que la sensación de frescor que te produce la vitalidad de los personajes, a mí me pero no solamente los protagonistas, sino todos los que ves allí, que salen en cámara, tienen una alegría, para mí... Sí, parece mentira que acaben de bombardear casi Pearl Harbor, ¿no? Y sí, estén por ahí, por el Pacífico, yendo a las Filipinas, tan alegre. Sí, es verdad que son 124 minutos, pero es que se pasa volada. Se pasa muy deprisa, ¿verdad? Muy deprisa. Y luego, los personajes, cómo van entrando en cámara, como si fuese una obra de teatro. Las presentaciones de los personajes. Y bueno, claro, ya sé que luego diremos cada uno la secuencia, pero es que es una película muy entretenida. Además, yo creo que nuestros espectadores han ido a disfrutar de esta tarde, noche o sobremesa, depende de la emisión cuando les estén ustedes, porque es que se ve muy bien, Sí, y además, muy buena fotografía, ¿eh? Muy buena fotografía y muy buen guión. El guión, sí. Quiero decir que al final es una comedia. Muchas veces hemos dicho aquí que el humor es lo más serio que hay, introduce temas, ¿no?, importantes casi sin que te des
cuenta, los aceptas de una manera como muy liviana, pero en el fondo tiene su peso, ¿no? Los temas de los que habla esta película en clave de humor. En su género de submarinos. Y bueno, vosotros qué queréis destacar, a ver, porque aquellas seguro que tienen su visión. Decíamos al principio que podíamos hablar aquí, por ejemplo, de cine bélico y mujeres, porque generalmente en las películas de género bélico no solemos ver muchas mujeres y las vemos en papeles muy secundarios. ¿No? Es verdad que en esta película la mujer sí tiene un papel protagonista. Yo creo que sí. Y además que transcurre en la Segunda Guerra Mundial, que no tiene nada que ver con lo que sería ahora, ¿verdad? Y cambia mucho el decorado, o sea, cambia 180 grados la percepción de los hombres que son los dueños del submarino y cómo viven, a cómo cambian. Hay escenas que me hacen mucha gracia, luego no las voy a destacar, cuando van todos y va el capitán y están todos y dice, ¿cuánto te has echado de colonia? ¿Qué le ocurre? Me duele la cabeza. Y la Williams. Y el estómago. ¿Qué le pasa? No lo sé, señor. Me encuentro mareado. Será por la colonia. Claro, hay algo como... Claro, aquí podríamos decir que parece que se toma un poco a tono de burla o con tópicos la figura de la mujer, pero es que le ocurre igual con la figura del hombre. Igual. O sea, que igual. Es al final un juego de contrarios que crea humor. La lucha de sexos, pero sobre todo hecho que ves al capitán, que es el único que está como incólume ahí, y al final cae. O sea, cae porque al final entra en grupo, ¿no? Pero yo esas escenas me hace mucha gracia cuando va y si están todos enfermos y malos, y dice, si todos buenos aquí a colonia, ¿qué te has echado encima? Que van a estar malos, claro. Hablábamos de la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas. Esta historia transcurre entre el año 1941 y 42, ¿no? Y entonces las mujeres todavía no podían formar parte de los ejércitos en Estados Unidos. Entiendo que era el cuerpo de enfermería, ¿no? Cuerpo especialista de la Armada. Especialistas de la Armada, auxiliares, enfermeras, cuerpos de señales, que llaman ellos, que serían transmisiones, pero no en unidades de combate. No. Lo que quieres decir, no en unidades de combate. Luego se ha ido incorporando y hoy en día la mujer está, cuando he dicho antes lo del 12%, están todo tipo de unidades. En la Segunda Guerra Mundial fueron, yo creo que se desplegaron como 60.000 mujeres en el ejército estadounidense. Incluso parte de esas mujeres que yo creo que se capturan a través de la historia y le da un toque de realidad, porque realmente mujeres fueron capturadas también en Filipinas. Sí, entonces, de hecho en la película que se llama Sangre en Filipinas, que habla de esas enfermeras que cayeron en manos del poder de los japoneses. Entonces esas mujeres pues bueno, fueron recuperadas para evacuarlas porque podían estar en peligro, ¿no? Pero sí, el papel de la mujer ha ido cambiando. Y históricamente, pero no solamente en las Fuerzas Armadas, como decía antes, en las Fuerzas Armadas y en la sociedad, ¿no? La sociedad, o sea, nadie entiende hoy que la mujer esté aquí y el hombre allá, sino que es una compartimentación positiva, ¿no? Y yo diría que más que complementaria, suplementaria, es decir, y esta película lo muestra, porque es que cómo va cambiando, me encantan las parejas y cómo van desde la digresión de no creer, cuando dice uno, es que las mujeres dan mala suerte, es que no quiero las mujeres en la banda. Hasta valorarla como mecánico. Como mecánico, ¿verdad? Claro. Eso es buenísimo. Aquí ya me diréis vosotros que pertenecéis a las Fuerzas Armadas, lo de las supersticiones, porque parece que está como muy presente. Eso es más de los barcos. Eso es más de los barcos. Sí. Y dicho, por ejemplo, sí, es más de los barcos, ¿eh? Y hay... ¿Qué película era que había? Me parece que es Master and Commander, ¿no? Que hay uno que es un gafe. Sí. Es el Master and Commander, me parece, ¿no? Y dice, es que hay uno que es un gafe. Y al final se tira por la borda, porque todo el mundo le mira. O sea que en los barcos, ojo. Como en la vida, como los convoyes, cuando va, dice que no vaya Pepito delante porque este siempre pilla la mina. O sea, ese tipo existe. Pero a mí lo que me parece fresco es el contraste. La cara de todos sale laos cuando entran las mujeres allí. Y a mí me encanta el teniente Holden. Este Tony Curtis, sí. Porque es el clásico buscavidas. Buscavidas, sí. ¿No? Eso, así lo llamamos en el ejército, sí, el buscavidas. Que busca una solución dices, donde. Quiero la cantimplora. Y aparece el tío con tres. Un buscavidas. Aquí en la comedia se cuidan todos los detalles, por supuesto, la estética, el tema de los uniformes, porque podemos, la película, el título original en inglés es Operation Petticoat, que es Operación en Aguas, en aguas. Y al final la ropa interior femenina
le salva la vida, hay que decirlo. Sí. Pero también se ríe un poco de los uniformes de los hombres, ¿no? Porque cuando aparece Tony Curtis vestido de marinero. Sí, de primera comunión. Bueno, yo la uniformidad de bonito, ¿no? Que solemos nosotros llamamos, decir. Bueno, sí, digo, cuéntalo sí. La uniforme para los espectadores. La uniformidad sí. Que lleva Tony Curtis. Es la uniformidad de bonito, es una se llama modalidad. De bonito. Se llama de bonito. De bonito. Sí. Coloquialmente se llama de bonito. Sí. Luego tiene un nombre que es modalidad A, B, C. Sí. Pero llamamos de bonito. Bonito. Sí, o de presentación. Aparece allí en el barco vestido de presentación y cómo le toca. El capitán del barco le toca con su mano negra, se la deja apoyada todo, a sí, ver el contraste, sí, sí. Como diciendo, ¿dónde vienes? Que estamos el en una guerra. Que le llaman, el ¿no? Que estamos en una guerra, sí. Que aquí es todo de los... Y el mérito que tiene que es que ha ganado el concurso de rumba con la mujer del almirante. Ese es un mérito. Sí, sí, es un mérito, sí, sí, de ahí. En esta película, la verdad es que Tony Curtis lo borda. En ese sí. Papel de embaucador, con esos ojos azules. Y qué bien retratado está la imagen de él, ¿verdad? Qué planos tan estupendos. Y hasta el gorro que lleva ahí de marine, que se vea, el gorro que lleva ahí de comando. Estos años, este es el año 59, la época dorada para Tony Curtis. Sí, con Faldas a lo Loco. Ese mismo año, con Faldas a lo Loco, también una comedia en la que los equívocos de género, de sexo, sí, estaban muy presentes, ¿no? Con Faldas a lo Loco. También. A mí, aunque yo creo, bueno, sé vosotras qué opináis, pero yo creo que la figura de la película es Cary Grant, para mí, y las mujeres, porque cada una tiene como una pareja muy clara, la del mecánico, que creo que es este Arthur Connolly, y bueno, cuando pone la faja ahí, es que es de cine, sí, eso es de cine, sí. Y otro dice, en mi máquina, y no, hay un momento que al capitán le llaman todos, dice, capitán, ¿puedes venir aquí? Capitán, va llamando. No da basto, sí. No da basto. Además es que no consigue entender cómo una mujer podía tener conocimientos de ingeniería, sí, y consigue pues buscar una faja como muelle. Está formateado, que... está formateado, pero así, claro, a más pero tío, el tema. Ya, pero sí que realmente esos prejuicios que había en aquella época y que, bueno, pues hoy a lo mejor trasladándolos aquí también se pueden dar en algunos casos. Sí, claro. Y bueno, pues al final, pues que cómo finaliza todo, cómo esa pareja llega con una gran amistad. O sea, yo creo que esas parejas a cada uno fueron consiguiendo una finalidad, sí, ahí en el... Porque al final funciona mucho, como decíamos, por parejas, por contraste, por opuestos. Opuestos. No solo pareja hombre-mujer, sino también hombre-hombre, Tony Curtis, Cary Grant, son totalmente opuestos. Y ahí está el me encanta, plato que me encanta cómo le va, le va rompiendo todos los planes. Cuando va con el champán dice, no se puede beber a bordo. Le tira todo, pues. Sí, la rectitud, la burocracia, sí. Y luego él todo se lo desmonta. No pasa nada, cambiamos las cosas de sitio, las trasladamos y tenemos todo el material que necesitamos para subsanar todos estos problemas. Se va adaptando. Cary Grant se va adaptando. Sí. Le nominaron también para los Globos de Oro como mejor actor en 59. Llevaba ya mucho... No sé si ganó Oscar Cary Grant, yo creo que le dio un honorífico, creo recordar. Un Oscar, sí, sí. Honorífico, pero es el rey de la comedia. Fue una película la más taquillera. Esta. La más taquillera de la Universal, el estudio cinematográfico, sí, sí. O por lo menos considerado. ¿Y eso que Cary Grant se había montado en un submarino en los años 40, destino, para hacer Destino Tokio. La tenemos que poner aquí, drama, Destino Tokio. Esa sí que es de su género de submarinos, ¿eh? Sí, sí, sí. Con sí. John Garfield, además, me parece que sale John Garfield. El tigre del mar. Cabe decir que en el ejército estadounidense no hubo ningún submarino que se llamara Tigre del Mar, pero sí que hubo un submarino rosa. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Sí. No sé el nombre, pero sí que lo... de rosa. Sí, pues por falta de medios. O sea, porque que también no tenían adquirió... pintura gris. Exactamente. Para... O sea, le dieron el minio. El minio, pero como no tenían suficiente minio, pues lo tuvieron que mezclar. Y sí que existió un submarino rosa. Qué bueno. O sea, que yo creo que el director o el guionista se inspiró en parte de realidades dentro de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, y luego ya sabemos también que a Blake Edwards el rosa nunca le fallaba. Pocos años después, la Pantera Rosa. Ni el rosa ni Henry Mancini, que también la famosa música de la Pantera Rosa, pero que aquí la música también es de Mancini en esta película. A mí me gusta también de esta película, no sé vosotras, los uniformes. Lo bien caracterizados que están, cuando están, ahora que vemos imágenes, a bordo con ese traje como de diario, entonces llamamos de diario, ¿no? Sí, de trabajo. De trabajo. O de faena. De faena, de trabajo. Lo bien que están, porque podría decir, es una comedia...
militar o de submarinos, pero la parte seria la hacen bien. Van con sus gorras, con sus uniformes, no están en plan haciendo esto. O sea, que es importante las dos partes. Cuando tienen que formar, ¿cómo van ellas, verdad? Y luego cuando están haciendo la vida a bordo, ya bueno, pues van en pantalones cortos, que de presta, pero es verdad que cuando están sí que se ve la, se ve la rectitud militar. La rectitud militar, o sea, que ha cuidado mucho eso, y eso sí que es de agradecer. Pues si no hubiera quedado una operación patochada, hombre, es un poco increíble que al almirante le manguen todo, incluido la pared. Y está todo un poco exagerado, ¿no? Sí, pero está en eso, humor. El cine parte tiene de la esas comedia, cosas. Es parte de la parodia, sí, ¿no? Yo creo que sí, la yo exageración. Creo que sí. Pero ahí hay una parte, ¿verdad? Podéis hablar con. Sí. Decirlo. La sustracción se maneja como cambio de cosas. Cambio de cosas. Cambian las cosas de sitio, pero están dentro del mismo ambiente, con lo cual no, realmente no hay un robo, ¿no? Eso decía un soldado. Bueno. Decía, mi boina. Me la han quitado, y decía el capitán, no, habrá cambiado de sitio. Decía, no, no se dice eso. Pues bueno, quiero decir esto que es un poco todos. Es el chascarrillo. No es que la gente de los cuarteles vaya mandando cosas, pero cuando hay pocos recursos. Pues uno se busca. Pues le busca la vida. O sea que en el fondo es una virtud, ¿no? De un buen soldado, tener recursos. Hombre, pues yo creo que es cualquier peligro que veas, tú te pueden dar cualquier orden de operaciones que dices, vas a ir por allí, y luego la realidad es que vas para allá, vuelves y tal, y te tienes que ir tú readaptando. Bueno, de hecho le dicen aquí a Tony Curtis, vas a ser el único de recursos. No, no, que te van a dar el consejo de guerra, el único que le den la medalla al mérito naval. Sí, el único. O sea que, sí. Y lo acepta, ¿no? Otra vez dice, hemos sido víctimas de las rapiñas del tigre del mar. Sí. Del tigre del mar, sí. Exactamente. Está muy bien. Nos gustaría que nos contarais un poquito, desde vuestra experiencia, vosotras además que pertenecéis a las Fuerzas Armadas, ¿qué os parece el papel de la mujer en el género bélico? ¿Cómo lo veis vosotras? ¿Veis que ha estado bien reflejado, bien mostrado el papel de la mujer en estas películas bélicas? Porque bueno, ahora sí que vemos en películas más recientes protagonistas que son mujeres que pertenecen a unidades de combate. Entonces ya en la guerra de Irak, en la del Golfo, pero antes es verdad que no. Claro, realmente lo que se refleja es lo que había, que eran o en lo que era el cuerpo de enfermeras y de médicos y o teleoperadoras, que aquí no aparecen. Realmente reflejan pues lo que realmente la función que desempeñaban, ¿no? Por aquel entonces. Yo creo que lo refleja bastante bien. Luego, aparte, el papel que tenía, papel, sí. El papel, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Había pocas mujeres y los primeros pasos fueron en el cuerpo de sanidad y, bueno, las Matildes, ¿no? Que yo soy de Transmisiones. Las Matildes. Se llama Matildes. Coloquialmente son Matildes. ¿Y por qué Matildes? ¿De dónde viene? Porque casi todas se llamaban Matilde y entonces las teleoperadoras, ¿no? Se quedaron con Matildes. Es un chascarrillo. El mundo militar tiene un montón de chascarrillos. Ajá. Sí, te además, argot propio... que solo entendemos los militares. Sí. Tú lo dices sí, a alguien Matilde y dices, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Un cómic o algo? Las Matildes. ¿Y ahora mismo echáis en falta más películas en las que aparezca la mujer con el verdadero papel que tiene ya en las Fuerzas Armadas como protagonistas, quiero decir? Hombre, es que ahora es... Yo creo que somos... aparte de que somos parte importante dentro de las Fuerzas Armadas, o sea, sin mujeres... ¿Qué porcentaje sois 12, ahora mismo? Un 12%. El país que más tiene. Uh-huh. España. Por ejemplo, en Grecia... tienen el servicio militar por todos los problemas que tienen con los turcos y tienen 9 meses ellos, pero las mujeres no hacen el servicio militar. Algo que ahora, por ejemplo, aquí en España... Ya, pero en Israel lo hacen hombres y mujeres, no, el sí, servicio Israel militar está contra la cuerda siempre. Eso está en combate siempre. Ellos sí que tienen el servicio obligatorio para hombres y mujeres. No sé el tiempo, la duración, pero sí que... Y el papel fundamental en España, bueno, en este caso en nuestro país, es fundamental. Y en operaciones, pues también no es importantísimo. No hay distinción, además. Nos complementamos. Pero que no hay distinción, y si no, corregirme. No hay distinción. Antes era muy reacio a que la mujer saliera al extranjero y ahora es lo que se está potenciando, puesto que son las formas... Es un militar más. Es un militar más, y aparte que hay poblaciones en las que sin la mujer no puede entablar relación con una mujer de otra cultura si no es mujer. O sea, un hombre no lo podría hacer. O bueno, pues infinidad de trabajos, no solo ese, ¿no? Pero... Ajá. Todavía entiendo que no hay muchos oficiales y suboficiales que sean mujeres. Sí, sí. ¿Conocéis porcentaje? Bueno, pero
Es decir, que ya hay una mujer general, por ejemplo, uh-huh, o sea, es decir, que la pirámide va creciendo, ¿no? Uh-huh. Entonces hay mujeres suboficiales, tropa, oficiales, jefes, generales. Es decir, eso va uh-huh. creciendo, porque la incorporación fue hace 32 años, claro, me parece. No da tiempo. Entonces, el ciclo de vida va cambiando. Entonces, claro. Eso es así. Pero sobre todo, yo pero no es sé. Verdad que hay más hombres que mujeres. Uh-huh. Y eso es verdad. O sea, que son. A lo mejor algún día hay más mujeres que hombres. Pero a lo mejor dentro de 50 o 60 años, no lo sé, pero el ritmo, no hay ninguna limitación para que entren mujeres, es lo que quiero decir. No existe limitación. ¿Eh? Uh-huh. Y eso yo creo que es parte del reflejo de la sociedad en la que vivimos. ¿No? Las Fuerzas Armadas no son un ente uh-huh. raro, es una de la sociedad. Uh-huh. Incluso ya hay alguna película que podemos denominar de género bélico dirigida por una mujer, Catherine sí, Bigelow. Bigelow, la de K-19 y la de La Noche Más Oscura. La Noche Más Oscura, sí. Sí, sí, uh-huh. sí. Y yo creo que cada película hace honor a su época, ¿no? Entonces, esta que estábamos comentando, Operación en Aguas, ¿no? Que sería la traducción, sí. Operación Pacífico, hace honor a esa época. Yo creo que está muy bien reflejada esa época. En mi opinión. Sí, bueno, claro. El papel de la mujer, el papel del hombre, el cambio de molinete que le produce a un grupo de hombres que aparezcan mujeres en un espacio tan reducido como un submarino. Porque es que les cambia la vida, les cambia la vida. Y luego las secuencias que son como latigazos que el director nos va presentando y que como todos van cambiando de registro, ¿no? Yo creo que está muy bien hecha, en mi opinión. Pero bueno, eso ya cada una tenéis que. Aquí hay que mojarse, es lo mejor dicho. Bueno, la verdad es que, en mi opinión, la película trabaja muy bien lo que. Bueno, varios conceptos, ¿no? Entre ellos la convivencia. Y la convivencia que se da entre hombres y mujeres, al final, después de todas sus dificultades, tanto en la guerra como en, bueno, pues en batalla, ¿no? Y en necesidades, falta de recursos. Pues la amistad que se crea entre ellos y luego, por ejemplo, pues el amor, ¿no? Que al final surge entre varias parejas. Yo creo que a mí me parece una película, bueno, pues que me ha encantado. ¿Te ha gustado? Volverla a recordar, sí. ¿Y a ti, sí, sí. Mónica? Pues me ha gustado por el toque de humor con que trata la película, bueno, la incorporación de las mujeres al submarino. Como el capitán del barco dice, controle a sus subordinadas, que les están poniendo a los míos con las hormonas. Que ha subido la temperatura. Claro, pero esto, ha subido la temperatura del barco. Esto es porque se suele ver desde el punto de vista del hombre, ¿no? Como que están revolucionando a los hombres, pero seguramente ellas también están revolucionadas. Esto es una cosa de dos. Sí, sí. Oficial pega a un soldado por no llevar la camisa puesta y es que estaba en su camareta. O sea que... Yo empatizo con el capitán, porque el hombre tiene que dar unas órdenes a veces dificilísimas. Cuando dice, pulsa y dice, dígale a la comandante, dígale a todas sus mujeres que se quiten la ropa interior y la den al teniente Holden. Digo, es que además está hecho que la película te ha llevado y dice, claro, es que tenemos que lanzar la ropa interior para que piensen. Claro, esto es ya, genial, claro, es la sociedad ha evolucionado mucho y ya hemos llegado a un punto que está más o menos todo normalizado y claro. Pero es verdad que a lo largo de la historia, la mujer en los ejércitos era un poco tabú. La presencia de una mujer en el ejército se tomaba de manera supersticiosa o bien tenía que ser como una especie de talismán, una doncella. Era otra mentalidad. Otra mentalidad y otro distinta. Rol también. Pero es interesante ver esa evolución, ¿no? De la figura de la mujer, cómo se ha ido transformando. Nuestras primeras mujeres... después de la guerra civil, pues nosotros no participamos en la Segunda Guerra Mundial, pero sí en la guerra civil, pasada la guerra civil, ellas de manera altruista, mujeres sanitarias también, con conocimientos ya militares, pertenecían a las damas sanitarias y militares. Damas de sanidad o damas sanitarias. Damas sanitarias, sí. Bueno, entonces, ellas ya sabían, tenían conocimientos de orden cerrado, o sea que ya iban uniformadas. Sí. Bueno, de manera altruista, como he dicho, pero que, bueno, estaban pues que ahí. Ya estaban ahí. No formaban parte de las Fuerzas Armadas, pero ya ellas ya formaban, yo creo que eran el punto inicial para enfocarlo. Bueno, el papel femenino unas mujeres que lucharon durante la Guerra Civil Española, tenemos esa película de Libertarias de Vicente Aranda, ¿no? Que pertenecían a los grupos anarquistas. Y el resto del mundo, unidades soviéticas que llamaban mujeres, sí. Otros países que a lo mejor la cultura era diferente, las mujeres eran combatientes
de pie a tierra. Pero yo creo que eso está, o sea, hoy bueno, en día voy a esas míticas Amazonas, ¿no? Sí, bueno. Que bueno, bueno, algún resto arqueológico se ha encontrado al sur de Rusia, que demuestra que había tropas femeninas en sociedades más primitivas. Yo considero que hoy en día esto estaba ya súper encajado y superadísimo y perfectamente válido, ¿no? Pues cuenta mi experiencia, yo me mandaron a la OTAN en el 2007 y como representante español, y la jefa era una norteamericana y me pareció absolutamente normal, o sea, no hablo de 2007, normal. Era americana, yo representaba a España, había varias mujeres de varios países y ahí no pasaba nada, porque quiere decir que cuando tú estás haciendo un trabajo profesional, no estás mirando, y si no, por favor, si hay aquí una opinión distinta se puede discrepar, no estás mirando si es una mujer o un hombre, si estás desarrollando una tarea profesional. Pero luego hablar o pensar que, hombre, habrá gente, por supuesto, que piensa que eso no es bueno, bueno, cada uno es libre de pensar las cosas que quiera, pero yo, en la experiencia que he tenido, sobre todo en Europa, no hay ningún problema. ¿Quién es el que está a cargo? ¿Es el alférez no sé qué? ¿O la coronel no sé cuánto? Ah, vale, hola, ¿qué tal? Mira. En España llevamos como ministras de defensa tres. O sea que, tres mujeres. Pero además, ni de puertas afuera ni de puertas adentro. Es que no hay ningún comentario porque se ve absolutamente normal, ¿no? Sí, dentro de las Fuerzas Armadas eres un efectivo más. Ese es el concepto, eres un efectivo esa más. Esa es la idea. Porque si no te consideras así, yo creo que... Estás mal. Claro, o si no te consideras o no te consideras así, hay un problema de comunicación importante, más de mentalidad. Pero es que no, yo digo que yo... Mi experiencia en el extranjero fue en el 2007 al 2011, sin ningún problema. Y luego, efectivamente, empatizas, tienes simpatía, como con cualquier compañero. Claro, depende de la persona, claro. Como con cualquier compañero, y eso son culturas distintas, ¿no? O sea, que yo recuerdo la americana que había estado en Rota y decía... Es que no sé hablar español, digo, pues tú qué has hecho cuando estabas en Rota. Estaba todo el día embarcada. Claro. O sea, eso también es su mentalidad militar, ¿no? Es decir, no salimos de donde estamos, con lo cual no irradian cultura donde están. Y quizás eso sea un error, que lo que decía antes Nuria. Hay gente que va a misiones españoles, o españolas que van, y empatizan con la sociedad, que están ahí. Tiene que haber relaciones. Hay una relación importante. Claro. A lo mejor los norteamericanos no son así, se quedan más metidos en su. Nosotros sí que damos importancia a las relaciones cívico-militares. Le damos mucha importancia a ellos, ahora le están dando más importancia porque han tenido sus fracasos. No, porque además se ha visto que es efectivo. El papel de la mujer es fundamental. Y la mujer es muy importante, muy importante. Sí, pues, como decía Nuria, hay culturas en las que es muy difícil que un hombre se acerque a ciertos sectores de la sociedad. No puedes hablar con ellos. No puedes, pero ya sí pueden, ya se pueden. Y luego está que ya no son, como decía Mónica, puestos para Matildes, para transmisiones, sino que son puestos para todo, de mando. De todo. Las hay en la Legión, en la Brigada Paraquedistas, en submarinos, en corbetas, en fuerzas aéreas, en todo lado. Hasta la ministra, pues ya está, bienvenida. O sea que no... Lo que haya pasado en la antigüedad, pues yo lo que hizo Alejandro Magno no es responsabilidad nuestra, pero bueno, que en 30 años se ha acelerado el proceso. Sí, sí, se ha acelerado mucho, sí. Pero que bueno, que no podemos tampoco comprender el presente sin mirar para atrás, sin saber de dónde vienes. Y cómo ha sido el transcurso y la incorporación y la trayectoria, ¿no? Y que no podemos olvidar también que cosas que conseguimos no hay que volver para atrás, no, que también sé que a veces se puede suceder, ¿no? Hay que en este caso yo creo que la cosa siempre está para adelante. Perfectamente establecido y somos equipos. Bueno, hemos hablado un poquito de mujeres dentro del cine bélico, de este género, pero ¿qué os parece el humor dentro del género bélico? Una cosa que en principio puede parecer como muy contradictoria. ¿Cómo te vas a reír de una cosa tan tremenda como la guerra? Pues sí, también nos podemos reír de la guerra. El director ha sido capaz de que después de un bombardeo, ahora te rías con las cosas que ellos están diciendo cuando realmente lo estamos viendo, han hundido el submarino. Y sin embargo, te saca la risa, la sonrisa. ¿Y cómo ha quedado el submarino? No funciona nada. Y esa capacidad que tiene el capitán y tenos optimista tener fe. El tigre del mar, el submarino. El tigre del mar y está tener fe en que ese barco va a salir adelante y va a salir a flote. Y tiene una fe en sus hombres que es. Pero ¿cómo van a llegar? Con un.
con un submarino cosido con alambres, ¿no? Sí, es verdad. No, pero está muy, muy bien, porque lucha, es un espíritu de unidad que hemos hablado aquí, lucha por su submarino, pero dice otro, si es que no te funciona nada, ¿cómo vas a...? Dice, bueno, pero yo puedo... Dice, pues te hace falta dos meses en el dique. Están muy bien esos planos al principio, que sale el coche del almirante. A mí esa parte me ha gustado mucho al principio, como ese revival que va a recordar. Sí, es un flashback la película, muy vamos. Bonito, muy bonito, sí, muy bonito. ¿Cómo le da pena? ¿Cómo va a despedirse de su barco? Eso, a mí eso me ha gustado mucho. No, porque en el fondo, claro, se le pone nombre a los barcos, a los submarinos, los se aviones, le ponía nombre a los carros, caballos. Quiero decir que es una parte más del equipo. Sí, la maquinaria. El material es tan importante que no lo quiere dejar tirado. No quiere dejar quiere tirado, seguir no quiere dejar tirado. Y darle esa función con la que se creó, que era pues para una y un toque nostálgico, porque va con su carpetilla y abre, que sí, a mí eso me gusta mucho, esos flashbacks que se hacen, y empieza a ver la historia del Tigre del Mar, ¿no? Sí. Eso me gusta mucho. Cuando va anotando todo en su cuadro de bitácora. ¿Recordáis así algún título más de género bélico y humor? Porque hay unos cuantos. Más, por ejemplo. Es las enfermeras en Vietnam, ¿no? O ese escalón médico avanzado en Vietnam. Sí. Pero hay muchos de... ¿Qué hiciste en la guerra, papi? Del propio Blake Edwards, ¿no? También transcurre durante la Segunda Guerra Mundial. Hay una española que yo tengo mucho cariño por esa película, que es Mi General. No sé si la habéis visto. De Jaime de Millán, en el que son un grupo de generales españoles que van a entrar en la OTAN y les tienen que explicar los capitanes lo que es mando y control, lo que es misiles, y hay un choque generacional ahí brutal. Es una comedia con sus... Bueno, y una película extraordinaria, La vaquilla. También, del gran maestro también, Berlanga. Con un toque cómico ahí de muerte, ¿no? Sí, sí, claro. Hay muchas películas y eso... El mundo militar da para el chiste, ¿no? Y también para reírse de uno mismo, que es sano también reírse de ciertas, incluso las cosas más serias. Holanda, de esas de Cateto a Babor, ahí va a ser recluta, que hoy forma parte de lo que es el cine español, pero son películas que entretenían mucho. Los chistes de Gila, es el enemigo, dice, no te quedas las 5 que tenemos fútbol. Hay que tener esa retranca, ¿no? Claro, además, un tipo que murió de milagro, porque lo fusilaron, creo, y no le mataron, o sea que... hay muchas películas de humor, hay muchas películas de humor, porque se presta, el estamento militar se presta a ese día. Y luego, aquí está lo del humor y el conflicto entre hombres y mujeres, ¿no? Esa lucha de sexos, que el cine y Cary Grant lo han manejado mucho en muchas películas. Claro, es que porque sí. Yo destacaría, vosotros la que queráis, a mí La novia era él, me parece una película divertidísima, y el lío que tienen montado un oficial norteamericano, ella, y un oficial francés, él, con menos graduación, ¿no? Para salir de Alemania, o sea, tiene un cacao montado ahí que no se aclaran ni ellos, porque él es una esposa de guerra. Luego, él, el rey de la comedia, como decían, pero es que encima lo hace muy bien. Sí, es fenomenal, Cary Grant. Es que siempre es garantía de éxito que esté en una peli Cary Grant. Es que, ¿no? ¿Nos parece? Sí, al ser, además, como ya he dicho antes, como la más taquillera, pues en esa época, pues yo creo que tuvo que tener gran éxito. ¿Qué habéis quitado a esta película? ¿O qué le habríais puesto? Si tuvieses que quitar algo, ¿qué le quitarías? Algo que no digo que no se haya gustado, que dijese esto sobra. No, a mí me ha gustado así. ¿Todo? Así. ¿Tal como está? Sí, lo dejaría así porque no le pondría nada, me ha gustado. No la tocarías. ¿Y tú? Yo quería resaltar una imagen es una escena en la que aparecen todos los soldados en descanso, y esa escena me ha encantado cuando uno de los compañeros se ríe de las mujeres que están a bordo, y le dice que deje de reírse, que a las mujeres hay que cuidarlas, hay que tratarlas bien, hay que respetarlas, ¿no? Sí, y entonces rápidamente le dice, ¿pero a ti qué te pasa? Y él dice, porque es mi madre es mujer, ¿no? Entonces, bueno, es un poco empatía ahí. Y a mí me ha resultado esa imagen que digo, hoy se dieron cuenta en esa época de que las mujeres había que respetarlas. Yo creo que es una imagen... Es un mensaje bueno, sí. Sí, sí. Tenemos que ir acabando, entonces os vamos a pedir ya secuencia o escena preferida de la película, Mónica. Bueno,
Mi secuencia favorita es cuando están al final, cuando están llegando a puerto y están diciendo esto va a ser una guasa, llegamos con un submarino rosa. Rosa, y entonces él le dice que ponga firmes a los hombres a cubierta, y esa imagen que están llegando a puerto cuando se ve el submarino rosa y ellos ahí sacando pecho, ¿no? A pesar de que estaban diciendo hacía un momento que habían ganado, que llegaban, ¿no? Gracias a la lencería femenina y llegaban rosa, pero llegaban. Bueno, pues esa imagen llegando a puerto al final, todos en cubierta y con el submarino rosa, a mí es la que más. Y firmes, sí. Esa es la que más me ha gustado. Sí, Nuria. Bueno, a mí es realmente la que he dicho antes, pero hay una que es al inicio de la película, que es Cary Grant con su cuaderno. Esa imagen. Esos gestos que tiene, que va mostrando añoranza, cariño, pasillo, y se sienta recuerda. En su silla, que sí. Él considera, ¿no?, como que sí. Está a gusto, y no sé, se le ve una imagen de tranquilidad, de nostálgica. Que... Sí, sí, o sea, me parece que ahí ya lo dice todo, nada más empezar. ¿No? Sí, sí, sí. Yo me quedo con quizá la secuencia que más me hace reír, que es la del hechicero. Es que me hace muchísima gracia, porque bueno, a pesar de que, bueno, es cierto que tienes que... tendemos todo, siempre el ser humano, a racionalizar todo y a llevarlo todo. Es verdad que la maquinaria, un submarino, tiene que ser todo muy preciso y controlar la situación lo máximo posible, pero siempre hay cosas... que se escapan, el azar está ahí, la suerte está ahí y nunca viene mal, aunque tenga que ser un hechicero filipino, pues que te eche ahí un conjuro, claro, y es que es tan ridículo. Sí, la verdad es que es muy ridículo. Porque claro, pero es que me hace mucha gracia cómo está montada esa escena, ¿no? El hechicero que dice, con la música, esos movimientos del hechicero, esos planos generales que vemos yéndose el submarino y el hechicero con ese baile ahí que, ay, 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 por favor, es que me parece graciosísimo y cómo... empieza a tocar con esa especie de lanza el submarino y le dice que no toque mi barco, pero se arregla. O sea, de pronto y dice, ah, bueno, pues mira, que lo mismo esto funciona, ¿no? Me hace muchísima gracia con esa máscara puesta. Es muy gracioso. Y que bueno, que a pesar que es verdad que cuanto más atadas lleven las cosas, mejor, pero un poquito de magia nunca viene mal en la vida, ¿eh? Y de risa, y de risa sí. Tampoco, José Manuel. Pues yo, mi escena, ya sé que muchas, porque es que la he visitado, todas son fantásticas, aparte de los cruces en los pasillos con las chicas que van con la ropa ya de masculina, pero a mí me gusta la escena final, cuando llega el teniente Holden, que ya es capitán Holden, con la mujer, los niños, el otro está en el barco, y llega la mujer del capitán, que es almirante, y estampa el coche. Y sale el coche por ahí, para atrás. Y entonces te vas dando cuenta que dices, es lo mismo que le ha pasado antes, porque antes ha apoyado en el torpedo, antes ha hecho con la ducha no sé qué. Es decir, no es una mujer desastre, pero es una mujer, pero que yo creo que es, parte de su encanto está ahí. Está muy bien, que no es la típica mujer perfecta. No es perfecta, pero el otro le encanta y se compra. Le gusta tal y dice, como es, eso dice, es el amor, lo siento, claro. Dice, lo siento, pues tal y como no te preocupes, es. Que el coche lo van a parar en la barrera. Y sale el camión, sí, el coche, me parece de película casi de los años 30. Sí, esos y con los hijos del otro, que encima no se ha casado con la millonaria, se ha casado con esa, porque dice una vez, dice, tiene novia y millonaria, y otro, y la otra, claro, le tira también las redes, pero sobre todo esa escena en la que se ve. Sí. Claro, oye, eso es tremendo, ¿no? Eso, bueno, también es como las mujeres muchas veces a lo que aspiraban era a casarse. Y bueno, que eso también es un reflejo de la sociedad de los años 50 y te lo muestra la película, ¿no? Eso de cuando doble la esquina encontraré al hombre, como que era la mayor meta, claro. Que... Pero bueno, y también es el otro tópico, el de él que dice, es que tengo una rica heredera, y señala la foto de ella, que tiene el 10% de los ferrocarriles, de no sé qué, como diciendo, es que aquí hay mucha pasta. Pero o sea, sí, esos tópicos los era una forma de conseguir dinero, o robarlo... O casarse con ella. O casarse con una millonaria, claro. Y bueno, la película que funciona muy bien a base de gags. Hay muchos gags que son muy, muy sólidos, ¿no? Están muy bien armados. Pues muy divertida esta operación en Pacífico. Operación en aguas. Si toda la guerra hubiera sido así, ¿verdad?
Bueno, pues... pero me temo que no. Nunca hay que perderlo. No. Bueno, pues vamos a despedir a nuestras amigas, sí, ¿no? Nuria, muchas gracias por estar aquí. Y Mónica. A vosotros. Muchas gracias a vosotros. Esperamos que repitáis con o sin submarino de color rosa, pero que repitáis. Y despides tú. Sí, nos vamos. Les dejamos con un vídeo institucional. Sí. Y volvemos la semana que viene, así que no nos fallen, porque estamos deseando de recibirles pues con las botas puestas.